Racita, si esta es la primera vez que están en el canal, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y deja tu comentario porque queremos darte la bienvenida a este canal que es propulsivo y a estos videos que son las breves noticias de tecnología y ciencia que van semana a semana aquí en tu canal favorito. Android. Android por fin ya sacó su actualización número 10 para los celulares Pixel. Obviamente todo el mundo sabemos que los Pixel son los favoritos porque son precisamente de Google. Ya sacó su actualización, su versión 10 de Android, y tuvo unas mejoras muy importantes en la interfaz de usuario. Ya emplearon gestos más atractivos, gestos más fáciles para navegar dentro de la interfase. Incluso también podemos ver algunas animaciones diferentes a la hora de abrir y cerrar una aplicación. Y hubo unas mejoras también en cuestiones de seguridad. Ahora Android te va a avisar si alguna aplicación está pidiendo acceso a tus datos o a tu información privada en tiempo real, para que estés consciente de qué es lo que te están checando las aplicaciones y qué información tuya están guardando o están utilizando en tiempo real. Es una actualización muy bienvenida, ya que vale la pena, la verdad. Ahora con los gestos es más fácil, más intuitivo, incluso las animaciones se ven mucho mejor, más bonitas y más futuristas. Nuevamente, por eneava vez, tenemos fecha ahora sí para el Galaxy Fold. El Galaxy Fold, que fue uno de los pioneros en pantallas doblables, en pantallas plegables, la cual tuvo un release medio desastroso al principio porque mandaron varias unidades a los testers, a los youtubers en Estados Unidos, y se dieron cuenta que a los 2 días de estarlo utilizando tenían problemas graves con el Galaxy Fold. Algunos se les quebraba la pantalla, otros les quitaban la mica, etcétera, o se les metía mugre dentro del doblez del Galaxy Fold. Ahora sí, Samsung asegura que ya regresaron al drawing board, al pizarrón para dibujar nuevamente desde atrás, y ya no tiene ningún problema con su Galaxy Fold. Ahora sí funcionan correctamente y ya tenemos fecha para South Korea, para Corea del Sur, que es el día 6 de septiembre prácticamente ya. Y no hay fecha todavía para Estados Unidos, pero aquí en Propulsivo lo estamos esperando con ansias porque queremos presentártelo de primera mano para que conozcas tecnología futurista. Y por cierto, también Huawei con su Mate X también lo pospuso. Quizá este no sea el año para las pantallas plegables, quizás sí. Por ahí también tenemos el Moto Razr, que supuestamente hay rumores de que va a salir en este año, ojalá. Pero por lo pronto Samsung ya se decidió y avienta su Galaxy Fold, ahora sí, por vez correcta. Para toda la gente que le gusta recibir likes y muchos comentarios en sus publicaciones de Facebook, para todos los influencers que presumen que sus posts tienen cientos y cientos de likes, las mujeres que enseñan todo para recibir likes, etc. Cuidado, atención, alerta. Facebook está probando quitar los likes a las publicaciones. Que ya la gente ya no vea cuántos likes tienen tus posts, cuántos likes tienen tus publicaciones o tus videos, para evitar precisamente las comparaciones entre la gente que postea y los que posteamos nosotros, que mucha gente se deprime, incluso llegan hasta suicidarse porque en las redes no tienen tanto punch o tanto enganche como lo tienen otras personas, los influencers. Ya lo están probando en otras partes, pero corremos el riesgo de que llegue a Estados Unidos y a todo Norteamérica. También a México y toda Latinoamérica. Se van a desaparecer los likes para toda esa raza que se alimenta de sus likes diarios y sube todas las fotos. Racita, ya por fin, este jueves tuvimos, 5 de septiembre, tuvimos el podcast, el Open Late Live Podcast, donde dimos a conocer los ganadores del Huawei Y6, de los Huawei Y6, y ya tenemos, vamos a anunciar los ganadores en esto las breves de Propulsivo. El ganador en vivo de nuestro Huawei Y6 es Javier Espinosa. También tuvimos el ganador en vivo que se llama Julio Mejía. Fueron los ganadores de los Huawei Y6. Y tenemos un ganador que siguió toda la temática y toda la dinámica de las promos, que se llama Frida Aguilar. La vamos a contactar, como vamos a contactar a los ganadores de cada sorteo que hacemos semana a semana, a cada 15 días aquí en el canal Propulsivo, en el Open Late Live. Gracias a toda la gente que se acerca con nosotros en vivo al podcast. La verdad, se hace un fiestón, un bruto. Los esperamos todos los jueves a partir de las 10 de la noche porque tenemos muchos sorteos y la mejor sorpresa de todas. Sí, Charlie se va a quitar la camisa. Ya no van a ser Huawei Y6, no. Ya no. ¡No! ¡Ya no! Ahora vamos a tener para ustedes nada más y nada menos que Mario. Vente, Mario. A Mario lo vamos a rifar. A Mario lo vamos a rifar. Fue un éxito.
Ahora vamos a estar rifando cada 15 días Samsung. Samsung A20 con pantalla AMOLED, octa-core, 3 GB de RAM, 32 GB, dual SIM. Por favor, suscríbete al canal si tú estás viendo este video y recuerda que toda la gente que no ganó sigue participando hasta que se acabe el año, cada 15 días con celulares. Nos vemos pronto, yo soy Chuy Martínez, Carlos Ibarra, Carlos Bernal, Mario Zúñiga. Nos vemos pronto en las siguientes reseñas, tenemos reseñas muy importantes. Nos vemos pronto.